ayer. Tras la balacera en Huixquilucan, Estado de México, fueron detenidas 15 personas. En conferencia de prensa conjunta con Marisela Morales, quien es titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, además se informó que fallecieron 3 personas y 2 más resultaron heridas. Gerardo Álvarez Vázquez, alias El Indio, cuenta con una orden de aprehensión con fines de extradición a Estados Unidos por delitos de participación continua con una empresa criminal. La Secretaría de la Defensa Nacional y la Procuraduría General de la República informan que en el marco de la Estrategia Integral del Combate al Narcotráfico del Estado Mexicano, el día 21 del presente mes, personal militar logró la detención en el municipio de Huixquilucan, Estado de México, de Gerardo Álvarez Vázquez, alias El Indio o El Chayán, capo de la organización Beltrán Leyva. Gerardo Álvarez Vázquez es presunto responsable de controlar las actividades de narcotráfico en los municipios de Naucalpan y Huixquilucan en el Estado de México, así como en las regiones de la Costa Grande y Acapulco en el Estado de Guerrero. Disputar el liderazgo de la organización Beltrán Leyva en alianza con Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie, contra Héctor Beltrán Leyva, alias El H, y Sergio Villarreal Barragán, alias El Grande. Ser el contacto con organizaciones de narcotraficantes de países de Centro y Sudamérica para la compra y trasiego de droga. Producir en laboratorios clandestinos metanfetaminas, ice o cristal y su posterior trasiego a los Estados Unidos de América, actividad que desarrollaba para diversas organizaciones como la de los hermanos Beltrán Leyva y el Cártel del Pacífico. En este evento también fue detenido Ascensión Sepúlveda Soto, alias El Gato, presunto jefe de plaza de la región de la Costa Grande del Estado de Guerrero. Con la detención de Gerardo Álvarez Vázquez y Ascensión Sepúlveda Salto, se afecta significativamente la capacidad operativa y de seguridad de la organización Beltrán Leyva. José Gerardo Álvarez Vázquez, alias El Indio y o El Chayán, está relacionado en diversas averiguaciones previas que se integran en la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada por los delitos de delincuencia organizada contra la salud, operaciones con recursos de procedencia ilícita y falsificación de documentos. En las citadas averiguaciones previas, se ha determinado que José Gerardo Álvarez Vázquez, para realizar sus actividades ilícitas, también utilizaba diversos nombres: Salvador Sánchez Salamanca, Gerardo Aguilar Ávila, Joel Álvarez Vázquez, José Gerardo Álvarez Velázquez, Javier Saldívar Vega, para ocultar su identidad y así realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita provenientes de actividades del narcotráfico.